Harry, ¿cómo usted amaneció hoy? Excelente. Bad Dog, ¿cómo amaneciste, papi? Súper, con los ojos abiertos, bien brutal. Qué bueno. Y cuando se rompe los ojos. Así amanecimos hoy, mi gente. A prepararnos para hacer el desayuno. Anthony, ¿cómo dormiste, guapo? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Eso es. Hey, Bad Dog, ¿probaste los lockers? ¿Qué pasó? Eres scout de la zona para que no venga el enemigo. Vamos a ver cómo baja ahí porque estaban probando los lockers. Allá arriba, vamos a ver cómo baja ahí, hombre. Vamos a ver. Explícame, Bad Dog, lo que les va a hacer ahí, explícame. Ese está viendo la zona. Explícame. Está viendo la zona, ok, este es el perímetro, vamos a ver. Está tanteando el terreno para saber por dónde puede subir o bajar. ¿Pero qué él hacía allá arriba? Ayudándome a poner booby trap. ¿Qué hacía él? Tú me dices, dime, cuéntame bien. No me entienden. Ay. Ajá, ¿qué él hacía allá? Oh, eso era lo que él hacía. Harry, mira lo que tú hacías. ¿Qué hacías, Harry? Ajá, ajá. Y viene enemigo. Buenos días, mi gente. ¿Qué tenemos para hoy? Aquí, pues mira, vamos a hacer unos pancakes porque Waldy no cree que yo soy quien hago la mezcla en mi casa. Y yo le voy a demostrar a él hoy que yo soy quien hago esto en mi casa. Él cree que es Lisa. Y como cada vez que vamos Lisa dice que lo hace ella, yo mira, hoy le voy a demostrar a él quién es el que hace los pancakes en mi casa. Mira eso, así. Y yo los voy a probar ya mismo, voy para allá. Voy, mira, voy. Mira esto, mira. Bate que bate de chocolate, no, y dale que dale. Pues ya está, mira. Ready, papá. ¿Y a quién tenemos hoy de ayudante? Hoy estoy aquí con, mira. Mi hermanito, mi hermanito. Ah, Harry. Mi hermanito Luis Reddedy. Ah, sí. Anoche era Anthony y Waldy y fregó Harry. Hoy le toca a Luis Resteri, a Ari, y a mí me toca fregarlo hoy. Eso es así. Después de este desayunito vas a tener fuerzas para fregarlo. Gracias, papá. Ah, mira, eso es importante. Eso es el café. El café ahora. Pues sí, mi gente, cuando estemos más adelantito, para adelantarlo, tú sabes, se lo traemos de vuelta para que se lo gocen. Buenos días, vecino. ¿Hay azúcar por ahí? Buenos días, vecino, sí. Aquí vecino. Sí, yo. Ese chispo. No, yo, pero yo quería azúcar de la de embuste, de sobrecito. ¿Tú no andas con esa? No, no. Ah, que tú eres muy rústico. Aquí están haciendo ya, ¿qué? Nada. Una arepa con huevo. Ajá. Okay. No falta la arepita con huevo. Sí, 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 sí. Bueno, nosotros vamos a hacer pancake y eso. Vecino, déjenme decirle que se acabó el azúcar. No. Gerson trajo el azúcar con ta. Limitada. Sí, así que El café, la taza de Yeñinho. Mira quién está aquí, Ginio. Se va Puya. Puyita. Las matitas, las matitas. Así frenan ahí en Puerto Rico. Mira, así frenan en Puerto Rico. Ponte cómo estás ahorita, la posición que te va ahí. Ahora le quedan las uñitas bien limpias. Ready para montar el pino la semana que viene. Bueno, Harry, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo tú vas ahí, Harry? Mira, es un sirope especial, ¿verdad? Estamos haciendo una receta de sirope de Waldemar. Ajá, ¿y qué hay? ¿Cómo es eso? Esto es blueberry, un poco de mantequilla y sirope de strawberry. Y esa mantequilla yo no le eché, así que se ve algo más bueno. Sí, y para que ustedes sepan, gente, nosotros estamos acá porque es que Gerson está entrevistándome. Va a haber una entrevista en el canal de Gelson Wildlife 4 Wheel Drive, que va a estar bien candente. Promete que la pregunta número 5 y 6 va a ser fuerte. Yo no sé si la voy a contestar porque vamos por la 3 ahora mismo, ¿verdad? Así que ustedes están ahí cocinando y mientras desayunamos y nosotros acá con las preguntas. Estamos ready. Harry, ya mismo vemos eso montado, ¿ok? Llévatelo, Luis. Bueno, bueno, gente, y después de tremenda entrevista en el canal de Gelson, zúmbale, Luis, ¿qué es eso? Mira esto, Waldy, mira. Mira para allá, que desayuno de campeones. Ni IHOP hace una cosa así. Tienes que probar este versus el de Elisa. Y ya, tú te vas a buscar un problema, ¿sabes? Mira eso, mira. La mía está bien feíta. Esto me dice que... Le pasa que, decir la verdad, estamos mi hermano y yo, y mi hermano no sabe hacer nada, pero lo sabrosa, lo hizo como amor. Sí, está bueno, está bueno. Ay, 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 mire quién está aquí otra vez, era Andrés. Mira eso, mira eso. Andrés, ¿qué tú haces? Esto se ve exótico, echándole blueberry al pancake. Mira, mira eso. Ay, 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 ay. Llévate café. Y los boricuas tomando café instantáneo. Mira lo que ha provocado. Él viene a hacer... El hombre más cafetero de YouTube. ¿Cuál es tu nombre, joven? ¿Cuál es tu nombre? Yo hice un ratoso ya y estoy necesitado. Eso tiene café, no me ha dado también. Viste, lo pusiste triste. Mira lo que te has provocado. No me dio café. Mira, ya te tengo tu cafecito. Ay, que se boteó. Ay, qué lindo. Te voy a hacer café de aquí. Este hombre, Waldy García. Gracias a él, es rejuvenecido por café. Búscalo. Mira. Ven acá, Waldy, que tú vas a hacer ahora ahí. Me encantó tanto el pancake de Luis que voy para el segundo plato. ¡Eh, adiantre! Así que... Pero aquí lo hizo mejor. Lisa, de verdad, vamos para la revancha. Eso es. Necesito que me hagas otro en el Overland de mayo, para ver cómo eso activa. Pero mira este, era ahí. Era. Andrés, ¿cómo está el tuyo? Estaba bueno. Lamentablemente le ganaste. Bueno, ahí tenemos a Waldy virando del baño, mira. ¿Dónde estabas? Sape. Ya cerramos caseta, guardamos frisa. Están los muchachos ya terminando de cejar todo y guardar todo. Estamos avanzando. A todo el mundo ya. Proceso de recoger caseta, limpieza, para seguir la ruta de hoy. Yo espero que la ruta sea chévere, tenga sus obstáculos buenos y sus bypass. Para la gente que quiere dar a los obstáculos le da. Y para la gente que no quiere dar a los obstáculos, quiere cuidar su vehículo, le da el bypass. Bueno, dímelo, ¿cómo estuvo esa noche? ¿Todo bien? Bueno, sí. Le di los de esos taparse a ella, sí. Y yo sí. Pero estaba frío, ¿verdad? Sí. Pero no tan frío como la última que nos tocó. No tan frío, pero como no me tapé, congelado. Yo te vi como a las 5 y pico de la mañana dando vueltas por ahí. Digo yo por dentro, si yo estoy así, ¿cómo estará mi hija? La toco y ella calentita. Eso es lo importante, ya. Y yo temblando. Bien. Y aquí tenemos ya Inca que coge su campamento. Tenemos un campamento, dos campamentos, 3, 4, 5. Bueno, gente, 28 campamentos aquí en el área de The Cove. Brutal. Vamos a visitar a Donald, que Donald ya tiene casi todo recogido. Donald, ¿estás ready ya casi? Ya, dice que a las 9 ya casi quedó. Mira, cuéntanos cuándo es el próximo evento y si se puede decir más o menos el área. Es en la área de Arkansas, por el 40, antes de Oklahoma. Ok. Vamos a, y le acabamos de incluir apenas en estos días algo extra. Ok. Para los que van a unirse con nosotros de los de Arkansas a Nuevo México, vamos a ir a un lugar natural, no es parque. Ok. En Texas, a acampar y overland. Okay. Es más, miren, para decirles esto, que en esa parte donde vamos a ir, están haciendo unas competiciones, que me imagino que conocen a Brad de Trail Recon. Ok. Están haciendo unas competiciones ese fin de semana, pero nosotros vamos a llegar entre semanas, así es que no vamos a estar en el evento, pero para yo decirles a ustedes de que escogieron ese lugar para hacer eso, entonces va a estar bien nítido. Sí. Y la fecha del primero es 9, 10, 11 y 12, que es viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, y de ahí arrancamos al otro entre medio de la semana, y el otro fin de semana, Nuevo México. Sí, el punto de encuentro, pues para que sepan, ¿verdad? Ah, en Nuevo México. Sí, Albuquerque. Para que los que vienen del oeste se quedan más cerca ahí. Perfecto. Y los que vienen del este, pues yo creo que ya van ahí con nosotros. Ok, y le vamos a dar un la. Vamos a encontrar el lago esta vez. Ah, no, sí. Sí. Está asegurado. Sí. Así que síganse, llamen para apuntarse, llamen, apunten mi número, si no, 678-251-8454, mándame un WhatsApp de preferencia y dame unos tiempecitos para contestarte, unos minutos. Sí, nítido. Y hoy tenemos una ruta, ya como quien dice, empezamos un off-road más chévere. Sí, ya pasamos lo que es más piedra, pero igual sigue habiendo piedra, río, cuevas, cascadas. Ahora viene lo lindo. Sí. Entonces, bueno, ya lo estamos aquí adentro, lo principal. Sí, así que vamos a... Hoy terminamos de correr todo The Cove, nos quedamos a acampar al final y mañana tenemos otra cosa más para el entretenimiento de toda la gente. En The Cove. Así bueno, que ya saben. Vamos allá. Aquí tenemos a Parra. Ya tengo 5 ya. Que tiene 4 suscriptores. Ya Raúl dijo que se va y que él quiere conseguir 5. Se va. Porque el último video fue hace 2 años. Lo que pasa es que él sube un video al año. Sí, un video al año. Sí, tienen que esperar 365 días por cada video. Ya tengo... Y solo lo suben año bisiesto, o sea, hay que esperar 4 años. Bueno, y seguimos caminando por aquí, visitando una que otra área de acampar, ¿verdad? Y tenemos a uno de nuestros auspiciadores de este evento, que se llama RX Marma 4x4, y lo vamos a coger de imprevisto por aquí. Mira quién está aquí. Oye, Rodolfo, cuéntame, para la gente que te está viendo por primera vez en mis videos, ¿verdad? Claro. Ya saliste en otro video anteriormente en Orlando. ¿La tienda tuya se dedica a qué? Somos especialistas en rústico, pero también hacemos mecánica en general. Ok. Igual nos gusta el tipo overland y todo eso, lo que es fango de competencia, como también poner bonito y exótico los jeeps. Claro. ¿Y en dónde están ubicados? En la 1124 West Shore Street, Orlando, Florida. Oh, qué bien. ¿Y cómo se está portando la Bronco? Chévere, ¿verdad que sí? Sí. Hasta ahora no hemos... Tú que estás acostumbrado, equipo de recuperación. Sí, que estás acostumbrado a guiar jeep, Toyota, ahora está Bronco. Una experiencia nueva, de verdad lo estamos poniendo a prueba de cómo se comporta en este tipo de terrenos. De verdad sí... Va bien. Sí, me gusta. Ah, bueno, qué bueno. Y te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa Marma? Bueno, eso proviene de las iniciales de mi familia. Ajá. RX es mamá, papá, y Marma somos los 5 hermanos. Oh, mira para allá, qué bien. Sí. Te hice esa pregunta porque en Brasil, Lama significa fango, lo menos que imaginar yo. Pues yo dije, ¿será que Marma tiene un significado? No, y entonces es familiar. Sí, es una familia de hace muchos años. Y bueno, siempre seguía con ese nombre, muchos me conocen ya con ese nombre. Y bueno, pues la tienda se quedó así. Así que hoy vamos a disfrutar y espero que la Bronco siga como viene por ahí para abajo. Claro que sí. Tenemos por aquí el área de Hiram. Hiram, ¿esa noche cómo fue? Estuvo bien la temperatura. Menos fría que la vez pasada, ¿verdad? Menos fría, sí. Yo encontré una noche súper buena y cálida. Y luego el río, como que el sonido te relaja. Ay, sí. Yo llegué a confundirlo con lluvia. Sí. Pero como no caía nada, yo dije, pues ese es el río que está sonando. Y la nueva cría ahí. Mira, te hablan, hija. Mira, Ivana, qué bien. Saluda a los suscriptores de Waldy. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, vamos para nuestra segunda ruta el día de hoy. Bueno, estamos aquí ya en la reunión del segundo día de nosotros, empezando como quien dice el segundo día, ya lo que es irnos a hacer nuestro off-road. Y gente, ¿saben qué? Díganlo ustedes mismos. Empezaron los problemas. Ya arrancaron desde que salió del avión. Sí, el problema que tenemos es que yo estuve diseñando una camisa súper brutal junto a Donald y Gelson y la enviamos a tiempo. La caja se perdió por el correo por todas las esquinas. Al fin de cuentas sí llegó, pero llegó cuando nosotros nos fuimos. Ayer. Y las camisas de toda la gente que pidieron camisetas y los drivers, los choferes, que siempre se da su camiseta, pues vamos a ver de qué manera hacemos para que las puedan obtener. Están ahorita, pero en mi casa no pudimos tener a nadie que nos las trajera, y menos que si no tenía allí para meterse para acá. Ese es parte del problema. Sí, porque yo había alguien que me las traía, pero igual, pues ya era la madrugada o algo, era muy difícil ya hacer esa situación. Pero UPS 4x4, pero como quiera, como parte de eso, pues la gente de Adam's Driveshaft nos dieron unas camisetas para, prácticamente pues será para los pilotos. Sí, el problema es que no sé si vamos a tener el tamaño correcto para cada piloto. Se lo voy a decir en inglés también para enseñarles a usted, a Adam's y a East Coast Gears, que nos hicieron un poquito de sponsor por parte de lo mío, de esto de que todos compramos de eso. Dije, todos, alguien trae tus partes, todos. Así es que nos hicieron ahí con una playerita, ¿verdad? Que nos den también ellos, una mano nosotros, ¿verdad? Comprarles. Eso por eso lo voy a decir a ellos. No, thanks guys for sponsoring us with this swag, Adam's Driveshaft. That's what most of our vehicles here, that's what they run. And thanks to also East Coast Gears. They give us a little bit of swag as well. Some nice shirts right here. No quiere salir yo, sí. Thank you very much, guys. Antes de repartirla, yo sé que por lo menos hubo una de las cosas que le vamos a dar, que sí lo tenemos aquí. Que a mí me gusta más que la playera, eso que le vamos a mí. Claro. Porque son únicos. La playera, pues, tomo sí también, pero me gusta más esto. Ya ven que yo tenemos tengo como 20. El Badge of Honor de The Cove, que como tal no existe. No. Míralo ahí. Y esto también lo diseñamos entre nosotros. Es único. Nelson, Donald y yo. Y tenemos uno por cada chofer, así que los choferes de los vehículos que pasen acá para entregárselo rápidamente. Y que van diciendo, por favor, para que nos alcancen las playeras, chofer y qué manejas. Bueno, llegó la hora de salir ya para el camino y vamos en las mismas posiciones de ayer. La única diferencia es que hoy se nos unió Comanche, que es la la Gladiator blanca que ven al frente de nosotros. Y se acomodan todos y empezamos a ver cómo va a estar este camino. Vamos a ver las cuevas, vamos a ver las cascadas, vamos a ver todo lo lindo de esta ruta de The Cove. Bueno, y se nos pasó al frente RX Marma, que bueno, así vamos a ver la Bronco en acción. Creo que es el vehículo ahora mismo con las gomas más pequeñas del grupo, son 35, aunque se le ven bastante grandes para el tamaño de ella. Bronco dos puertas, ¿verdad? Así que llegó la hora de arrancar, gente. Por la mañana que hace frío. Bueno, gente, y aquí vamos. Le robamos la Gladys a Pai. Se la quitamos. Vamos a grabarle para el canal ahora, guiando la Gladys aquí en The Cove. La última vez que vine, guié un poquito el Grinch. Ahora va la Gladys. Mucho más diferente porque está más larga. Tengo que coger líneas diferentes para no guayar la guagua y evitar que se encaje. Porque esto no es un vehículo de off-road. Esto es un vehículo de overland. Primera winchada aquí. Yo creo que se encajó en el diferencial en una piedra abajo. Así que vamos a mover, vamos a mover. Y ya tenemos el otro grupo de personas. Esta pasada está nítida, nítida, nítida. Miren, miren el río, qué clarita esa agua. Ya lo hincharon, allí de Colín. Vamos allá. Ahí, ya. Maniobrando, maniobrando aquí. Sí. Dale. Busca chofer un poquito. Lo saqué yo, ni siquiera fue el bicho. Para. Mira la piedra que estaba chavando el jeep. aquí vamos. Tenemos a Pai de frente caminando con el Bad Dog y Luis tirado. Estamos pasando súper chévere hoy. De show, guiando a Gladys. Hace mucho tiempo que no guiaba esta guagua. Se siente súper increíble la suspensión, las botellas Raflo. De verdad, que esta guagua es una comodidad brutal, brutal. Ahí está bien, Ruth. La Bronco que está pasando un poquito de trabajo. No voy como era ahora. Está viendo que vino a coger. Perfecto, ahí sí. Se fue muy para la derecha y la agua articuló mucho, y como ella es independiente al frente, pues eso como que no la ayuda, porque cuando una goma sube y una goma está en el aire, la otra que supone que pegue, la que está en el aire va a dar vuelta. Pero la que está abajo, que es la que tiene que pegar, ella no se va a mover. Para acá, dale para acá, para acá. Ok, ahora completa para allá, completa. Mira allá, se fue. Ahí, derecho. ¿Cómo dice el nene? ¡Ay, papá! No se va, no se va, tiene que dar un chin para atrás. Dale para atrás, sí mismito, ¿no? No, un chin para atrás. Dale. Ahí, dale. Ahí. Ok, ya, dale, toa, ya. Cámbiala. Ahí, dale. Toa, toa, ahí, dale. Bien, está bien, ahora endereza, ahora endereza. Ahí. Ahí está. Dale. Toa, toa para acá, Luis, ahí, ahí. Ahí se fue. Toa, dale, toa. Derecho, nos fuimos. Ahora cambia. Ahí. El show Inca. la Gladys y vamos a ver la cascada. Porque no creo que todos los vehículos suban la subidita que hay, porque es una subidita media, tiene sus obstáculos malos y queremos evitar winchadas y esas cosas. Así que Donald dijo mejor subamos caminando. Así que vamos a verla. Estamos todos subiendo para llegar a la cascada y estamos todos cansados. Esta cuesta está de madre. Si vas a grabar, dime. Bueno, por ahí vienen grupos. Ya nosotros llegamos a la cascada. Vamos bajando. Pai se quedó en la guagua, Pai no quiso caminar. Me mandó a mí. Así que vamos a grabarlo a ustedes. La bajada no se ve en el video, pero tiene una inclinación. Y no tengo zapatos de pegada. No tengo zapatos de pegada. Y es un frío acá abajo. Qué cosa más criminal, gente. Mira. La cascada. Ella baja por ahí. Baja por allí. Allá abajo. Te pueden meter para allá. Y eso es como hay un hueco ahí. Y te pueden mojar con la cascada y todo eso. Vamos a intentar bajar para allá abajo. Gente, miren, miren qué bonito. El hueco que les dije, uno baja por ahí y se moja. No sé si se acuerdan, ahí se mojó Marlon y Luna. Ellos bajaron hasta allá abajo y se pusieron debajo del chorro la cascada. Yo no voy a bajar, hace frío. Me caí bajando por aquí. Mira, me caí ya, y todo empangado y todo. Así que vamos a ver cómo subo ahora. Ahí están los muchachos bajando. Sí, para arriba. Bueno, gente, llegamos. Llegamos a la parte de abajo. Mira qué hermoso. Qué bonito se ve esto aquí. ¡Ay! Bueno, y ahí les grabo un poco de la cascada. Está muy, muy linda, pero muy peligrosa para bajar. Me caí todo bajando, me reventé. Por poco caigo abajo donde cae el agua. Un peligro. Y esta vez pusieron una soga de winche para poder bajar. La última vez que yo vine no estaba esa soga de winche. Pero no estaba tan malo para bajar. Ahora está peor. Y con la soga como quiera sigue siendo difícil. Y yo estoy fatigado. Gente, esto no está fácil. La esposa de Donald pasando un poco de trabajo. Y es por el trailer. Si es por el G sube. Pero es la traila de Donald, la traila. Está pesadita la condena. Vamos a ver cómo se la inventa Josie. Ella subió a Escalators to Hell. Ella está probada. Dale para acá, todo. Dale. Es mejor brincarnos yo si seguirle. No, yo no voy a meter la mano para ¿Cuándo fuiste a la cascada? Allá. ¿Está buena? Total, eso de... Nah. Es el idioma mínimo. Ah, ya lo dañó. Lo dañó. Corten. Te metiste a la cascada, brother. Bueno, los muchachos están ahí comiendo gracias a la mamá de Inca. Qué bueno, qué bueno. Bueno y bueno, y vamos a ver el plato que hizo Inca, vamos a verlo. Enséñamelo. Yo no lo puedo coger todo el crédito de mi mamá aquí. Uy, tu mamá fue la que lo hizo, tu mamá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está eso, muchachos? ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? Qué bueno, me alegro, me alegro. Mucho. Buen provecho, buen provecho. Nosotros vamos a Merced porque no sabemos nada, no hay nadie al frente ni nada. Bueno, hicimos una parada aquí porque tenemos una de las cosas bonitas de The Cove, las cuevas que hay aquí dentro. A ver si me animo a llegar allá. Miren, miren la cueva allá arriba, miren la cueva. Y adiantre. Se ve bien. Bueno, y van a mover el tronco porque está hondo allá, está hondo. Y por aquí tienen que pasar los vehículos. Ellos están pasando lo más cerca al tronco, pero es más fácil ponerle el winche, partir el tronco que está medio podrido. Y ya tenemos el paso bueno. Ajá, el problema ahora va a ser darle la vuelta. ¡Ea! Tienes que tirarlo así. No veo cómo se parta, Anthony. Si se parte, ¿cómo va a caer, Andrés? ¿Qué? Si se parte, ¿cómo va a caer, Andrés? Anthony va a caer porque... Está bien ahí, porque falta bastante ya. ¿Lo van a arrimar más? Sí. Dale. Acuérdate que el cerebro se hizo pulsarle. Yo, pues vete adentro, por la... Ve adentro. No, no, pero ve adentro de la boba, por la agua es neutro. Sí, debería, para que no esté en parking. Ahí está, ya tenemos. Va, va. Diablo. ¿Cuánto a ver si se va para atrás, Waldy? ¿Cuánto? Que te lo pasen rápido. Ya está. No lo pudimos partir, pero sí lo movimos por lo menos 3 pies para acá para que el jeep no te vaya a caer tan hondo. Nítido. Mira, mira, Gerson. Oye, es la primera vez que lo entiendo cuando hablo. ¡Ayere! ¡Un oso! ¡Ayere! Escucha, escucha, Marlon. No le va a aventar el gorila, se va a entretener un rato. ¡Andrés el oso! ¡Andrés el oso, el oso! ¡Te está buscando, Raúl! ¡Raúl! ¡Chofer! ¡Pasajero! Vamos a ver, vamos a ver. Todos tienen que hacer este pase. ¡Hasta acá! Y ahí por eso fue que movimos el árbol. ¡Más, más, más! Ahí ya menos. Está bien, está bien, está bien. Menos, menos, menos. Ahí. Más, más, menos, menos, menos. Más, más. Ajá, la cosa es estar cerca del árbol. Porque eso ahí está bien profundo. Yo quería que agarráramos aquí. No, tú querías grabar. Esto es lo importante de este tipo de eventos, gente. Ver a todas las personas así disfrutando de las cosas que nos estamos trayéndolos a verlos. Y disfrutar de sus máquinas. Por eso es que hacemos estos eventos, para el disfrute total de la familia. Aquí hay niños, esposas, esposos y todo, la familia. Ah, acostado, así lo grabaste, acostado. Oye, chico, no aprendo todavía. JL Diesel. ...37 son esas. No, no, no busques muy para allá. Ay, ahí es. Dale, dale, dale. Ah, son hondos, no se la onda. No, hondos allá. Bueno, y le tocó a Andrés Off-Road Lover. Vamos a ver cómo lo hace. son tan largas que es difícil voltear toda esa curva. Ah, pero Andrés cogió una línea súper brutal, porque ni siquiera tocó las piedras que está todo el mundo chocando. Le pasó por encima a donde prácticamente los aros están golpeando. Y eso que suena así son los links. Rock roll el papi. Suena más que el caray. Se fue para lo hondo el nene. Y aquí va Mr. Colín, Mr. Colín. Directamente desde PR. Representando Taller Waldy's Off-Road. No, va a ser debajo del palo. Bueno, vamos derecho para nuestra segunda parada del día de hoy. No, tercera parada del día de hoy. Creo que es una cueva, gente. Otra cueva más o una cascada. No estoy bien seguro. ¿Dónde así está que... esa máquina de expreso que he visto? Que a mí lo que me falta es un cafecito. Ahí hablando Inca. Ya ustedes saben, está buscando quién le haga un expreso de... yo también me bebería un café, pero yo tengo aquí para hacerlo. Quiero un sándwich, tengo hambre. Palabra mágica. Thanos está buscando a Iron Man. Ajá, vaya ahora, enderezala. Dale, 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 dale. Dale, sí mismo, derecho. Bueno, empezó el lunch break, gente, el lunch break. Aquí tenemos al chef preparando los sándwiches del día de hoy. Mucho. Ahora fumo. Ahí está. Bueno, si ustedes entendieron, digámoslo en los comentarios lo que el Bad Dog dijo. Tenemos a Anthony metiéndole a la cocina, papá. A la cocina. Uy. Papi, haciendo 10 de cantazo. Papi, no muchos hacen eso. Justo. Ah, mira, los vasitos de agua. En la casa le pones un pedazo de madera. Aquí está todo el grupo ya, estamos comiendo. Buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Bueno, gente, y después de ese lunch break que nos tiene alto hasta más no poder, no podemos resistir y vamos a ir a ver la cueva de Donald, a ver cómo la tiene, porque él viene cada rato a limpiarla y todo. De verdad que está haciendo una labor comunitaria increíble. Sí, escúchalo. Alumbra, Anthony. Estamos preparándonos. Llevo 3 días sin bañarme y voy a aprovechar y aquí me doy un baño. Algo, Diantre, papá. Qué pelota de cueva. Comenzaron los problemas, mi gente. Parece que tiene algo adentro. Vamos a ver si lo podemos. Va a decir Donald que faltan 2 horas para el campamento, 2 horas.